Vamos a iniciar con la información de los espectáculos. Ahí los voy a ir saludando. Pero arrancamos con la información de los espectáculos porque pues hay nuevo galán. Habemos nuevo galán en la Reina del Sur. Efectivamente, resulta que en este momento ya se está grabando la Reina del Sur. Esto en algunos países eh, no, no empezaron por México. Están grabando en algunos otros países y ya tienen un nuevo galán que es justamente al que vemos en pantalla y que es un galán que a lo mejor algunos ya ubicarán, pero bueno, no todos. Se llama Pepe Rapazote. Quién tendrá una participación antagónica y protagónica en esta historia. Es el galán de la Reina del Sur. Ya está filmando en Bolivia. Ya lo publicó él a través de las redes sociales. Y bueno, pues recuerden que la Reina del Sur 3 arrancará cuatro años después de que Teresa Mendoza fuera separada de su hija Sofía. Al ser encarcelada en los Estados Unidos por la muerte de tres agentes de la DEA. Luego de un drama escape Teresa se enfrentará a un mundo lleno de conspiración arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con Sofía la super serie se estrenará pronto 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 por telemundo y aquí está este nuevo galán les repito el nombre se llama Pepe Rapazote y él pues es un actor de eh, pasó su infancia en Venezuela y eh, bueno, está casado. ¿eh? Así que tranquilas y tranquilos, porque el señor está casado, ha trabajado en muchísimas películas y también en series de televisión. Y pues ahora lo conoceremos mucho más en Latinoamérica a través de la Reina del Sur, tercera temporada a punto de ya arrancar grabaciones, todos los actores irán arrancando poco a poco. Eh, yo supongo que los que son protagónicos, protagónicos ya arrancaron en Bolivia con Kate, pero hay otros actores como Eduardo Yáñez, que no es protagonista, que eh, irá este, haciendo su eh, participación en los próximos meses. Ahí está, el nuevo galán. Que siempre los galanes que le ponen a Key del Castillo en la Reina del Sur son como galanazos muy cachondones, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del gallego de Iván Sánchez? Que también fue muy importante en su momento para la historia. Pues bueno, ahí está, nuevo galán para la historia. ¿Cómo ven? ¿Qué tal, eh? Está bien, ¿no? A ver, voy a ir saludándolos porque sé que no nos hemos saludado desde hace bastante. Bastantes días, muchachos. Corazoncita Full fue la primera en conectarse en YouTube. Eh, también la Lofer que nos habla del primera fila de Dalú, que estará estrenándose y que estará en plataformas el sábado. Abdel de la Rosa, Fabiola Mendoza, Berito Geloreto, Carla Figueroa. Eh, Lupe Vadillo, Elidet Macías, Isabel Torres, Marta Aguirre, Adela Reyes y bueno, muchas gracias a todos los que se están empezando a conectar. Veo muchos corazoncitos, veo muchos... Eh... Muchos comentarios ya muchísimas gracias también a Sabed Robles que nos envía un super chat con una hamburguesita me vas a abrir el apetito me vas a abrir el apetito pero muchas gracias gracias por este super chat y eh, que si los extrañé pues claro que sí imagínense nada más como se pudieron dar cuenta en la entrevista que comenté eh, hace unos minutos pues fue ahí lo de lo dije claramente o sea para mí estar con ustedes a través de esta plataforma ha sido el mayor regalo de mi vida profesional. Y esta es una ventana que agradezco enormemente, que amo profundamente. Y esto implica amar a mis faranduleros. Así que sí los extrañé cuando uno no está conectado con la gente que ama. Por supuesto que los extrañé, claro que sí. Y bueno, voy a leer en Facebook, porque también sé que muchos andan por aquí. Diana Elizabeth Castro, muchas gracias por tu comentario. Yo también los extrañé. Eh, Brenda Selene, eh, Viviana Jordán, dice hola, Alexito y Producer. Qué bueno que estés de regreso y que le hayas pasado bonito. Saludos desde mi Ami. Muchas gracias. Emanajeram eh, 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 ¿Quién más? ¿Qué playera tan padre? Dice Pedro García ¿Verdad que está padre? Y no, no, no Yo me pongo colorido Para ahora que regrese Con mis faranduleros Ahí, este Con algo que llame la atención ¿Cómo de que no? <laughs> Oigan, vámonos con la siguiente nota Que es mi Queen Queen, Queen, Victoria Rufo. Resulta que Victoria Rufo estuvo grabando esta semana lo que es su participación en el programa de Faisy. No sé si ustedes saben, pero Faisy anda estrenando eh, programa en Unicable junto con Michelle Rodríguez. Pues ahí estuvo la Queen de invitada. También me comentaron que estuvo Jaime Camil. Creo que el programa de hoy está eh, Alejandra Guzmán. Yo no sé si va a hablar del tema Frida Sofía. O no, o se va a ir con otro tipo de temas. Pero pues Alejandra Guzmán va a estar hoy en el programa de FAICI, que es un late night. Es un programa que se está haciendo por la cadena Unicable. Y ahí estuvo mi queen, Victoria Rufo, súper invitada de lujo. Esto fue eh, esta semana, el lunes, si no me equivoco. Estuvo grabando y el programa saldrá al aire. Este jueves, ¿qué tal? Oigan, por cierto, quiero agradecer otro super chat a Chavix MX que eh, dice, hola Alex, ya te extrañaba, cuéntanos qué opinas de los trailers de Vencer el Pasado, salúdame al producer y te mando un fuerte abrazo y besitos a Tomás, que por cierto aquí anda, ¿eh? yo lo ando cuidando al Tommy, a ver si al rato quiere venir. A las 10.30 por unicable eh, es el programa de Faizi. Eh, dice que es un programa en el que no le preguntaron, dice Dani, que no le preguntó nada sobre Frida porque el invitado la tiene que pasar bien. ¿Ok? Eso es lo que dicen aquí en el chat. Eh, dice, pero según esto, en la Guzmán salió de México. Dice Marta Angélica, pues bueno, estuvo de invitada en el programa de Faisi. Y también, ándale, ya me ando aquí yo. Este, <laughs> aventé la iPad y movió las fotos. Este, bueno, vamos a ver cómo le va a Faisi con su nuevo programa de televisión. Definitivamente, yo creo que la carrera de Faisi sí, sí tuvo un antes y un después. De, del programa Me Caigo de Risa. Yo creo que fue un, un programa que movió muchísimo la estructura de, de la carrera de Fais y lo colocó así en el top, top de los conductores de, de televisión. Y seguramente le irá bien con su nuevo programa Late Night. Oigan, por cierto, eh, vayan dándole me gusta al video a todos los que se están empezando a conectar o los que ya son parte de esta comunidad. Me gusta. Venga, venga. Quiero ver ese me gusta. Quiero ver el apoyo farandulero. A ver si es cierto que nos extrañaron. Y bueno, vamos a, a ver aquí cuántos me gustan logramos en el programa. Ojalá y hoy podamos romper récord. Y por qué no romper récord estaría padrísimo como un muy buen regreso. Qué les parece? No? Y bueno, vamos.